debe ser apegada a derecho, exigió la señora María Elvia Amaya de San, esposa del ingeniero Jorge Sanrón, detenido por autoridades federales el pasado sábado 4 de junio. Y definitivamente las armas tendrían que haber sido responsables de seguridad, las que ellos portan normalmente con los permisos correspondientes. Me gustaría mucho poderle a todas las autoridades que se están dando en el proceso que hagan todo con transparencia y con verdad. En la conferencia de prensa a la que apareció convaleciente de una enfermedad que enfrenta desde hace 8 meses, la también presidenta de la Fundación Por Ayudar aseguró que no peligra la operación del Casino Caliente, tampoco el ascenso del equipo Xolos a Primera División, y menos el concierto programado de la cantante colombiana Shakira para apoyar a víctimas del cáncer de mama. Calificó la acción como ilegal. Ella, separada de sus hijos, explicó, estuvieron en recámaras separadas por espacio de 6 horas. Aún no ha tenido comunicación con su esposo. De allí que exigió que se realice el proceso en forma transparente y apegada a derecho. Si yo estuviera presentado ordenadamente ante los tres, los actores correspondientes, nosotros no estaríamos pasando a estos momentos de angustia que no sabemos exactamente qué sucedió, pero definitivamente lo que le pediría es que me dejaran en el. Hasta la tarde del domingo, su residencia continuaba custodiada y en manos de autoridades federales, por lo que ella y sus hijos pernoctan en el Hotel Pueblo Amigo en la ciudad de Tijuana, propiedad también del ingeniero Jorge Sanrón. Notivista, Mari Carmen Flores. Un representante de los derechos humanos de Tijuana y durante su detención en las instalaciones de la PGR, el ingeniero Jorge Sanrón escribió de puño y letra cómo irrumpieron en su domicilio. Indicó que fue separado de su esposo, puesto contra la pared, y que alrededor de las 5 de la mañana se lo llevaron a la delegación federal. En la carta advierte que no sabe qué hicieron dentro de su domicilio ubicado en el interior de las instalaciones del Hipódromo Caliente. En las 5 de la mañana me dicen que mi padre se encontraba en el padre, que se encontraba en el piso, y me tomaron unas fotos, armas que nunca había visto y que no reconozco. De ahí me suben a un pick-up de doble cabina de las 3 de la tarde, me llevan a la delegación. El procurador general de la justicia. En donde me encuentro sin saber por qué me detienen. Hasta este momento, siendo las 11:40 horas de la mañana, no me habían permitido hacer ninguna llamada telefónica ni con mi familia ni con mi abogado. Frente a un tema como la detención de un exalcalde de Tijuana, la voz de quien actualmente lleva las riendas de la ciudad no se hizo esperar es Xavier Hueve con el reporte. El alcalde de Tijuana, Carlos Bustamante Anchondo, aseguró que está muy al pendiente del caso de la detención de Jorge Sanrón, a quien calificó de ser una excelente persona. Para el primer edil tijuanense, la detención tiene otros tintes. El ingeniero Sánchez, amigo mío, es que te voy a decir, yo no creo que en ninguna ocasión esté metido en algo así. Y como periodista, pues lo veo como una desesperación del gobierno, de que sabe que van a perder el año entrante y sabe que pues aquí ya se volvió el estado priista. Miembros del mismo partido político, el PRI, el empresario dijo que lo que buscan es desprestigiarlo. Agregó que a lo largo de su vida se han dicho muchas cosas de él, pero nunca le han comprobado nada. Que se despierte en esa hora con toda la familia se me hace un poco arbitrario. Pero además, yo hace ratito hablé con unos abogados que están en eso y me dicen que prácticamente ya viene de regreso. El presidente municipal aseguró que confía en que todo se aclarará ante las autoridades y en que el ingeniero Hank pronto volverá a casa. Notiviza Tijuana, Genaro Barragán y Xavier Hueve. Tras la detención del ingeniero Jorge Hank, las actividades en las redes sociales no se han detenido.
Tan solo en el portal de Facebook crearon un perfil de figura pública donde se han agregado más de 2.400 usuarios de esta red en esta página. Y los comentarios, en su mayoría, los que se leen, son a favor. Por su parte, el grupo empresarial Caliente calificó de violatorio a las garantías legales la detención de su presidente, el ingeniero Jorge Hank, la mañana del sábado pasado. El corporativo internacional dedicado a la industria del juego y las apuestas manifestó que están en espera de la respuesta jurídica de parte del grupo de abogados que representan al ingeniero Jorge Hank Rom. Esperamos y tenemos mucha confianza en que la autoridad tome realmente un posicionamiento como debe de ser y bueno, pues rectifiquen esta actitud arbitraria en contra del ingeniero Cofijal, que no únicamente nos parece a nosotros, sino que ya es un clamor de la sociedad en general. Por Mexicali el caso no pasó desapercibido y las opiniones de quienes hablaron fueron de la A a la Z. Opiniones encontradas provocó la detención del exalcalde de Tijuana, Jorge Calrón, al encontrarse el armamento y cartuchos en su casa. No estoy muy enterado, pero sí algo escuché, pero sí está muy mal, para empezar, porque él es una persona pues que tiene un... Pues, como él fue exalcalde, pues sí, para empezar, con eso ya es un problema grande. ¿Espera usted que se actúe con justicia? Pues debe ser. A toda la persona que está actuando mal, pues se le debe... de castigar. Sí, bien la nota que decía que ya estaba detenido Jan Rom, pero, híjole, da miedo, sinceramente. ¿Por qué le da miedo? Pues porque se supone que son dirigentes, ¿verdad?, gente que estaba en el gobierno. Pues, bueno, a mí sí me da miedo en lo personal que gente de gobierno esté involucrada en esas situaciones. A mí sí me da miedo que personas tan importantes que pudieran haber sido gobernador está involucrado en eso. Yo por ahí he oído un comentario que él almacenaba armamento, pero porque él, todo armamento viejo, pues armas viejas que él tenía como resguardado, que cuando era presidente municipal, de hecho, las tenía así, como, ¿cómo le puedo decir? Como si fuera museo, pues las armas. Y se me hace una injusticia porque también él, pues tiene derecho como todos, ya ves de lo que pasó hace mucho tiempo, del diputado que lo agarró con armas, que le dejaron hasta libre, y no se me hace justo que... porque lo tengan así, pues, al señor. No, pues es de lo más malo que pueda haber. Si la política, se basan de la política para hacer lo que ellos quieran. Pues que está mal, ¿no? Que se investigue a fondo. Que se investigue a fondo. Claro, ya se venía investigando desde hace bastante tiempo. Vamos a ver qué proceden ahora con la investigación, porque ahorita cualquier opinión es algo a priori. Que se investigue a fondo. Sí, como todo. No nada más a él, sino a muchas personas, debe ser una investigación a fondo. Informan para Notivista Mexicali, Ernesto Marín y Alicia López Llano. 7:13 a.m, acompáñeme, si es que usted tiene interés en saber cómo está el cruce internacional, precisamente...